Fue así como se llevaron a Macario, este perro que se encontraba fuera de un domicilio la tarde de este jueves. El hecho se registró sobre la calle 3 Poniente entre la 21 y 23 Sur en el barrio de San Sebastián en Tecamachalco, por lo que cualquier información se agradecerá al teléfono 22 24 26 89 46. Desafortunadamente, en los últimos días se han incrementado los robos de mascotas y como ustedes pueden ver a través de las imágenes que les acabamos de presentar, así fue como se llevaron a este perro de nombre Macario. Es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este jueves 29 de abril. Y nos vamos directamente hasta el municipio de Santo Tomás, Hueyotlipan, ya que a decir de pobladores, una jauría de perros desenterró una osamenta que se encontraba semienterrada. Se presume que se trata de un hombre. Hasta este punto acudieron las autoridades, quienes realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron los restos humanos, que se presume son de un hombre, al anfiteatro municipal. Se espera que en los próximos días pueda ser identificado de manera genética. Y a través de nuestra página de internet dimos a conocer la desaparición de Luis Gustavo Sánchez Cortés, de 15 años de edad, quien es originario de la localidad de Lomas de Santa Cruz. Salió de su domicilio el pasado 8 de abril en busca del sueño americano y sus familiares perdieron comunicación con él el pasado 21 de abril. Esto cuando ya se encontraba en la Unión Americana, en la ciudad de McAllen, Texas. Por lo que están solicitando el apoyo de nuestros connacionales que ven estas cápsulas informativas para dar con su paradero. Y este día, elementos de la policía estatal informaron del aseguramiento de un tractocamión y obviamente frustraron el robo de esta unidad. Los hechos se registraron en la autopista Pablo Orizaba, a la altura del municipio de Acatzingo. A decir de los testigos, presenciaron cuando un grupo delictivo intentaba detener la unidad mientras circulaba sobre esta arteria de comunicación. Los delincuentes hicieron detonaciones de arma de fuego, por lo que de inmediato se movilizaron elementos de seguridad pública estatal, quienes lograron brindar auxilio al conductor de esta unidad. Finalmente, los cuerpos de emergencia verificaron que se encontrara bien de salud. Y a decir de las nuevas cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se incrementaron hasta un 300% las denuncias por robo a casa habitación en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez y en el municipio de Tecamachalco un 200%. Esta comparación es respecto al primer trimestre del 2021, comparándolo con el primer trimestre pero del año pasado. Otros municipios que se encuentran a la baja precisamente en este tipo de denuncias se encuentran Tepeaca, Acatzingo, solamente por mencionarles algunos ejemplos. Y vamos a finalizar esta cápsula informativa con las cifras respecto al COVID-19. Como ustedes pueden observar en este momento en la pantalla, así se encuentra la entidad poblana en las últimas 24 horas. El número de hospitalizados, desafortunadamente las defunciones, el total de defunciones y cuántos de estos hospitalizados requieren del apoyo de un ventilador mecánico. Hoy vamos por vacunas a la Ciudad de México, específicamente al Instituto Nacional de Cancerología, y nos reuniremos mañana para tener ya las políticas y el proceso de vacunación de 50 y más. En lo que respecta a la pandemia, teniendo 101 nuevos casos activos en comparación al día de ayer. Los casos activos ambulatorios y hospitalizados son 249, distribuidos en 38 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos 449 pacientes hospitalizados y 101 de ellos requieren de ventilación mecánica asistida. Es así como llegamos al final de esta cápsula informativa. Los invito para que este viernes sigan informados a través de nuestra página de internet. Hay diferentes actividades en la región de Tecamachalco y se las estaremos llevando puntualmente. Mientras tanto, los invito para que sigan informados a través de Radio Teca. Yo les deseo un excelente día y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego.